Los paneles solares salvarán a California de morir en la sequía. ¿Qué tanto sabes sobre la energía solar? Seguro sabes que proviene de la luz del sol, que es una energía renovable, que es una alternativa ecológica. Seguramente también has visto los paneles solares, estas estructuras similares a espejos que, instaladas muchas veces en techos y tejados, reciben los rayos solares. Pero, ¿alguna vez has visto estos paneles sobre agua? La tecnología de energía solar flotante permite utilizar los paneles sobre agua. Esto implica varias ventajas. Hay más opciones de espacio para instalarlos. Los paneles son más eficientes por el enfriamiento que causa el agua. Se reduce la evaporación del cuerpo acuático, pero también hay algunos problemas asociados a esta tecnología. En este video te contaremos sobre la energía solar flotante, sus ventajas, desventajas, limitaciones y el potencial beneficio que puede traer esta tecnología a la transición energética. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La mega sequía de California es la peor desde hace 1200 años. El suroeste de Estados Unidos se enfrenta a una grave mega sequía que ha marcado récord histórico y ha afectado la región durante más de dos décadas. Es el periodo más seco de los últimos 1200 años, según un estudio reciente, y la sequía más grave desde el inicio del registro científico, hace unos 800 años. Según el estudio, el cambio climático causado por la humanidad ha tenido una importante influencia en esta mega sequía. La sequía ha profundizado los continuos problemas de agua en Estados Unidos. Se han reducido los niveles del lago Mead y el lago Powell, dos de los embalses más grandes del país, que proporcionan agua a millones de personas. La situación es grave. El año pasado, por primera vez en la historia, el gobierno federal declaró escasez de agua en el lago Mead. Al realizar la investigación sobre la mega sequía, los investigadores utilizaron modelos climáticos para proyectar el futuro climático de la región. La sequía actual ha durado 22 años y el estudio encuentra que 94% probable que se mantenga al menos otro año. Teniendo en cuenta el cambio climático y su influencia en las próximas décadas, hay una probabilidad relativamente alta de que la sequía se extienda más de 30 años. Además, otros estudios sugieren que es casi seguro que se producirán más megasequías en el futuro. La dificultad de los paneles solares frente al calor de la sequía. Aunque son una fuente de energía limpia y renovable, los paneles solares tienen algunos inconvenientes, como la necesidad de espacios adecuados para instalación. Entre 2018 y 2019, las centrales de carbón de la India generaron 72% de la energía eléctrica del país. Hablamos de un país que tiene 300 días soleados al año y una gran población, que podría beneficiarse de una fuente energética abundante y confiable. Pero en ese país no hay mucho terreno disponible para instalar miles de paneles solares. Los terrenos son relativamente caros en India. La alta densidad poblacional, de 464 personas por kilómetro cuadrado, complica más la situación. La energía solar residencial instalada en azoteas funciona hasta cierto punto, pues se dispone de un espacio soleado limitado. El gran problema de los paneles solares es paradójico por su función. Aunque requieren de luz solar, a los paneles no les gusta el calor. Los componentes eléctricos de una placa solar funcionan mejor a 25 grados centígrados o menos, con una tasa de eficiencia alrededor del 20%. Los paneles solares pierden entre 0,3 y 0,5% de eficiencia por cada grado por encima de los 25 grados Celsius. Los efectos negativos empeoran significativamente en áreas donde las temperaturas alcanzan más de 50 grados. ¿Cómo los paneles solares flotantes pueden ayudar al ser humano y al planeta? La mega sequía tiene importantes consecuencias para la situación alimentaria en Estados Unidos, ya que California produce más de un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas y nueces del país. Investigadores de la Universidad de California propusieron una solución para abordar simultáneamente la crisis del agua y energía, cubrir los canales de riego con paneles solares. También conocida como energía agrovoltaica, la energía solar flotante implica utilizar el mismo terreno para dos objetivos, uno energético y el otro agrícola. Así, se beneficia la producción de energía y se conserva el agua. Esta tecnología se está desarrollando rápidamente en todo el mundo. Los paneles se instalan sobre agua en lugar de superficies sólidas. Se pueden usar en una variedad de entornos, desde embalses hasta mares y océanos. Una de sus principales ventajas es que se pueden instalar en áreas donde el suelo no es adecuado para los paneles tradicionales. Si una zona está cubierta de vegetación o tiene un terreno muy rocoso, puede ser difícil instalar paneles solares en el suelo, por ejemplo.
Otra ventaja de los paneles solares flotantes es que pueden proporcionar energía a zonas de difícil acceso, por ejemplo, si una comunidad se encuentra en una isla o en un lugar remoto. En casos así, puede ser difícil conectar a la red principal eléctrica. Entonces, los paneles flotantes son una alternativa. Además, los paneles solares flotantes pueden ser movidos fácilmente. Si se necesita más energía en un área, se pueden mudar a ese lugar, también para seguir el movimiento del sol y maximizar su exposición. En contraste con los paneles tradicionales, los paneles flotantes permiten aprovechar el espacio al máximo. Las plantas que crecen debajo de los paneles solares necesitan menos agua y los mantienen más frescos, mejorando su eficiencia. A su vez, los paneles protegen a las plantas del viento y tormentas. También pueden ser una fuente de ingresos adicional para los agricultores, porque pueden vender energía a la red eléctrica. Sin embargo, aún hay desafíos para implementar esta tecnología a gran escala. Los principales son la falta de financiación y los cambios regulatorios necesarios para esta transición. Pese a los obstáculos, los paneles flotantes pueden ser una solución para abordar la crisis del agua y energía en Estados Unidos y otras partes del mundo. En el caso estadounidense, el uso de paneles flotantes podría ayudar a reducir la dependencia de los ríos Colorado y Missouri, afectados por sequía y demanda excesiva para riego de cultivos. Los paneles flotantes también podrían ser una alternativa para otros países con problemas similares de agua y energía y limitaciones para instalaciones solares tradicionales, como la India. ¿Cómo las plantas solares pueden trabajar junto a las hidroeléctricas? La instalación de paneles solares sobre los ríos puede optimizar la temperatura y mejorar la eficiencia energética hasta en un 15% en comparación con la energía solar tradicional en áreas sin litoral, indica el Environmental and Energy Study Institute. Al instalar paneles solares sobre el agua, se pueden obtener todos los beneficios de la energía renovable sin ocupar terrenos costosos y escasos. Las granjas solares flotantes son ideales para cuerpos de agua artificiales como acueductos, canales y embalses, ya que suelen ser tranquilos, fáciles de acceder y menos disruptivos para la vida acuática. Al combinar la energía hidroeléctrica con paneles solares flotantes, se puede lograr una mayor eficiencia. La mayoría de las presas hidroeléctricas tienen lagos gigantes con exceso de agua, donde se pueden instalar paneles solares flotantes y enviar la electricidad directamente a la infraestructura de la planta. Según un artículo publicado en Nature, instalar paneles solares en solo 10% de las reservas hidroeléctricas se generaría una capacidad solar de casi 4.000 gigavatios, equivalente a toda la electricidad generada por las plantas de combustibles fósiles del mundo. Los paneles flotantes también pueden ayudar a resolver problemas de agua. Por ejemplo, en Gujarat, India, el aumento de las temperaturas ha provocado un mayor estrés hídrico por el secado de los canales de riego. Cubrir estos canales con paneles solares también ayuda a proteger el agua de la evaporación. Por eso, se ha comenzado a aprovechar el espacio sobre los canales del río Narmada. En 2014 iniciaron un proyecto piloto. Desde entonces, al menos 8 estados indios han encargado proyectos de canales con paneles solares. ¿Cómo funciona un panel solar flotante? Los paneles solares flotantes son estructuras que flotan sobre una masa de agua, generalmente un lago o cuenca, fijadas a una estructura que los mantiene por encima de la superficie. Las estructuras solares flotantes están hechas de material antioxidante utilizando polietileno, que puede soportar 2 veces y media su peso. Las plantas solares flotantes no son exactamente iguales a las terrestres, pero tienen un sistema similar. Suelen tener una estructura fijada inclinada entre 5 y 15 grados, orientada hacia el sur o el este-oeste para capturar todo el recorrido del sol. Están compuestas de 4 partes, un sistema flotante o pontón que sostiene el panel solar, un sistema de amarre que ancla la estructura y ayuda a ajustar las fluctuaciones del nivel del agua, un sistema fotovoltaico formado por equipos de generación, principalmente cristalinos, y un sistema de cableado encargado de llevar la energía generada a la subestación eléctrica. La energía solar flotante es un concepto relativamente nuevo. Las primeras patentes relacionadas fueron registradas en 2008. Se ha implementado en diversos lugares, incluyendo India y Estados Unidos. Las instalaciones de energía solar flotante existentes suelen ser de gran tamaño y proporcionar energía a empresas de servicios públicos, grandes comunidades, empresas o municipios. No son adecuadas para uso residencial y requieren acceso a grandes masas de agua para instalar cientos o miles de paneles solares. Los paneles solares flotantes de California. En California, donde se enfrenta una gran sequía y hay preocupaciones por la contaminación del aire, se planteó el objetivo de utilizar electricidad libre de carbono para 2045. El distrito de irrigación de Turlock, situado a unas 90 millas al norte de Fresno, en California, se interesó por la tecnología de los paneles solares flotantes. La mayoría de los distritos de riego solo ofrecen agua estacionalmente, pero Turlock es una de las 8 autoridades de equilibrio eléctrico en California,
que ayudan a mantener una frecuencia eléctrica constante en la red. Aunque en este distrito no se ha tenido que limitar servicio eléctrico a los usuarios, pues ha podido administrar su propio suministro de agua y energía, debido a la sequía, sí ha tenido que reconsiderar la cantidad de agua que puede proporcionar a sus clientes. Los pronósticos sugieren que la Sierra Nevada, donde comienza el agua del distrito, tendrá menos nieve debido al cambio climático, y las tormentas de lluvia pueden ser más húmedas de lo normal. En Turlock, se quiere usar más agua para cultivar frutas y proveer a la industria láctea, además de mejorar el suministro de energía del distrito y del estado. Si la prueba de los paneles flotantes tiene éxito en Turlock, el Departamento de Recursos Hídricos del estado podría extenderlo a otros sistemas de agua. California tiene el sistema de conducción de agua más grande del mundo, con 6.437 kilómetros de canales de riego. Un estudio de la Universidad de California determinó que cubrir los canales con paneles solares flotantes podría proporcionar el 22% de la electricidad del estado y reducir la evaporación en un 50%. La energía solar flotante también puede tener beneficios económicos, porque reduce la necesidad de construir infraestructuras costosas para transportar y distribuir energía. La planta piloto de la India. En 2014 se llevó a cabo una prueba piloto con paneles solares flotantes que cubrieron una distancia de 750 metros en los canales que desembocan en el río Narmada, en Gujarat, India. Esto llevó a la construcción de la primera planta de energía solar a gran escala en el distrito de Babadora, Gujarat, en 2015. El proyecto costó 18.3 millones de dólares y fue liderado por Manik Holi, director ejecutivo de Grassroots and Rural Innovative Development. El tramo cubierto permite la generación de electricidad en múltiples puntos. La energía solar generada por el canal genera electricidad a los agricultores durante la temporada de riego. Cuando no se utiliza, la energía se puede vender a las empresas de distribución, a la red estatal o ser utilizada por la autoridad del canal. Al generarse en una zona rural, se reduce la pérdida de transmisión y se fortalece la red local. Desde el primer proyecto de canal solar en Gujarat, se han desarrollado otros en India, incluyendo un proyecto en los canales secundarios del río Narmada. Tiene una capacidad de 100 megavatios y se extiende por 40 kilómetros. Costó 1.000 millones de rupias indias, aproximadamente 13.9 millones de dólares. En total, Gujarat tiene más de 80.000 kilómetros de canales que cruzan el estado. Según la Corporación de Electricidad del Estado de Gujarat, si el 30% de los canales se utilizara para la generación de energía solar, se podrían producir 18.000 megavatios de energía y ahorrar 90.000 acres de tierra. La planta está instalada en Gujarat, Rajasthan y Maharashtra, donde los canales se utilizan principalmente para el riego. La sombra proporcionada por los paneles solares flotantes no solo reduce la evaporación, también frena la proliferación de algas, que pueden obstruir las bombas de agua y causar toxicidad. Pero existen algunos inconvenientes, como el alto costo de construcción y la necesidad de proteger los soportes de una posible corrosión. Encontrar la ubicación adecuada puede ser difícil, porque se requiere un canal adecuado por su ancho y suficiente superficie disponible. Los pros y contras de los paneles solares flotantes. Además de las ventajas que ya hemos nombrado, como el ahorro de espacios, evitar la evaporación y prevenir la formación de algas en el agua, los paneles flotantes tienen otros beneficios. Por ejemplo, se pueden instalar en plantas eléctricas ya existentes, ahorrando en construcción de infraestructura. Son una alternativa menos intrusiva y más sencilla para zonas residenciales o áreas remotas. Además, puede ser una opción más barata comparada con la construcción de nuevas centrales eléctricas o la instalación de paneles solares en tierra. La energía solar flotante es una opción prometedora para aprovechar los recursos naturales y contribuir a la transición hacia nuevas fuentes de energía. Sus principales problemas se relacionan con los costos. Sí, pueden ser una opción más barata que la construcción de centrales enteras, pero tienen costos de operación y mantenimiento que pueden ser más altos. Además, hacer mantenimiento a matrices flotantes puede ser complicado, pues se requieren anclas y configuraciones de amarre. Aunque no se necesitan cercas extensas o vegetación especializada, estos ahorros se pueden compensar con un mayor costo operativo. Algunos expertos como Ellen Bruno, economista del Departamento de Economía Agrícola y de Recursos de la Universidad de California, creen que el costo de construir energía solar sobre los canales de California sumaría más que los ahorros potenciales de la evaporación del agua. Se requieren más investigaciones para determinar el impacto acumulativo de la conservación del agua y la producción de energía limpia. Los paneles solares flotantes pueden alterar la vida acuática, por lo que su uso sería más adecuado para lagos y embalses artificiales con vida silvestre limitada. Otro punto es la selección del sitio, no es tan sencilla, ya que hay factores como la velocidad del viento, la capacidad de anclaje y los patrones del movimiento del agua,
que afectan en el funcionamiento de estos paneles flotantes. El anclaje ayuda a limitar el movimiento de la isla solar y evitar posibles choques contra otras estructuras. Los paneles solares más impactantes del mundo. La primera instalación solar flotante pública en Estados Unidos se encuentra en el condado de Kelsenville, California, instalada por la compañía Ciel Anterre. Tiene una potencia de 252 kilovatios. Está formada por 720 paneles solares flotando sobre un estanque artificial de tratamiento de aguas residuales. El Distrito Especial del Condado de Lake financió este proyecto a través de un contrato de arrendamiento municipal que les permite ahorrar con energía solar. La granja solar más grande de Estados Unidos se encuentra también en California, en Hillsborough, desarrollada por la empresa Pino Blanco. Tiene una capacidad de 44.8 megavatios y se extiende sobre dos estanques de 15 acres. Proporciona el 8% de la electricidad anual requerida por Hillsborough y utiliza paneles solares de doble cara que capturan tanto la luz del sol como los rayos reflejados por el agua. La instalación solar flotante más grande del mundo se encuentra en Dezhou, Dingxuan, en China, desarrollada por la empresa Huaneng Power International. Tiene una potencia de 320 megavatios y está situada en un embalse en la provincia de Shandong, en el este de China, cerca del Mar Amarillo. El proyecto fue construido en dos fases. Está conectado a un parque eólico y un sistema de almacenamiento de baterías. Se espera que genere 550 millones de kilovatios hora de electricidad al año. La instalación solar flotante más grande de Japón se encuentra en la prefectura de Chiba, desarrollada por Kyocera, una empresa japonesa conocida por sus paneles solares. Esta estructura solar flotante ocupa más de 44 acres de espacio y produce energía para Tokyo Electric Power Company. Su capacidad es de 13,7 megavatios. Finalmente, el ejército de Estados Unidos instaló su primera estructura solar flotante en Big Muddy Lake, Fort Bragg, en Carolina del Norte. Adquirida a través de Ameresco, esta instalación con capacidad de 1,1 megavatios es la más grande de su tipo en el sureste de Estados Unidos y es la primera implementada por el Departamento de Defensa del país. Actualmente, el sistema proporciona energía a 190 hogares y tiene 2 megavatios hora de almacenamiento de batería. Este proyecto forma parte de los esfuerzos del ejército para reducir en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. No todos los techos son adecuados para paneles solares debido a factores como la sombra, obstrucciones, antigüedad y espacio disponible. En el caso de proyectos solares a gran escala, se pueden utilizar otras opciones, como montajes en el suelo o marquesinas solares. Pero la energía solar flotante puede contribuir a alcanzar los objetivos climáticos, solucionar los problemas severos de agua potable y proporcionar una gran cantidad de energía. Los desafíos que encuentra la tecnología pueden solucionarse en un futuro, por lo que los paneles solares flotantes tienen un largo y prometedor camino que recorrer. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.